professora tem na área da expressão corporal, nos trabalhos que tem desenvolvido, e que se libertem de alguns estereótipos. Agora somos quase todos crianças, está bem? Para desfrutar também dos estímulos que ela vos vai transmitir, e que aprendam um pouquinho dos diferentes tipos de movimentos que nós podemos fazer, desde os 3 até aos 11 anos, trabalhando a expressão corporal e trabalhando o movimento e a dança criativa. Bueno, como ha dicho Vania, yo trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación y mi ámbito es la expresión corporal, dentro de una perspectiva educativa. Os he hecho un pequeño resumen que aprovechamos para que descanséis un poquito, porque estáis bien trabajados, que los has dejado en el juego entre todos los profesores. Está muy bien. Pues aprovechamos ahora un poquito de calma, ¿no? Y os hago un resumen de cuál es la filosofía de trabajo real. La expresión corporal, la expresión corporal, es un contenido de la educación física, un contenido más, como otro cualquiera. Defendemos que es un contenido igual que el resto, no queremos defenderlo por encima, ni vamos a entrar en la discusión del deporte contra la expresión corporal, uno sí, otro no. Defendemos todos los contenidos, cada uno aporta una serie de capacidades en diferentes ámbitos, en el ámbito motriz, en el ámbito cognitivo o en el ámbito afectivo y social. Y la expresión corporal tiene especial importancia en este ámbito, el afectivo social. ¿Cómo sentís todos ahora mismo, después de lo que habéis hecho? Bien, ¿verdad? ¿Os sentís bien? ¿Os sentís desinhibido después de lo que habéis hecho? ¿Desinhibido? Sí, sí, sí. ¿Se entiende, no? ¿Os sentís desinhibido? Como más suelto, más desbloqueado. ¿Tenéis mejor autoconcepto de vuestro cuerpo, de las posibilidades de movimiento? El autoconcepto influye en la autoestima. Cuando uno se conoce mejor a sí mismo, tiende a tener una mejor autoestima.